En la Plaza Utrillas de Zaragoza. David, buenas tardes, porque allí también hay una cita muy especial esta tarde. Buenas tardes, Ana. Una cita muy especial porque aquí en la Plaza de Utrillas se celebra la final de la cuarta edición del concurso de karaoke de Zaragoza. Estamos a media hora, más o menos, empieza sobre las 7 la final, pero aquí tenemos a los finalistas. Tres finalistas tenemos, 10 han llegado a la final y entre los 10 estará el ganador, pero aquí tenemos 3. Entonces, como tenemos a los 3 finalistas y tienen muchas ganas de cantar, los vamos a poner a prueba. Van a cantar un tramo, un trocito de la canción que ellos se han preparado y tú, Ana, vas a ejercer de jurado. ¿Qué te parece? Bueno, pues no sé, vamos a escucharles. Vamos a escucharles. Los primeros son, ellos son... Charo. Y Jorge. ¿Y qué nos vais a cantar? Con la fuerza de mi corazón. Pues nos van a cantar Con la fuerza de mi corazón. ¿De quién es la canción? De Luis Fonsi y Yacy Velázquez. Muy bien, vamos a ver cómo lo hacéis vosotros. Con la fuerza de mi corazón y el coraje de un amor sin fin, me armaré un día de valor y volveré a conquistar lo que perdí. Con la fuerza de mi corazón. Fíjate, Ana, que estamos en una final y por eso hay mucho nivel. Pero ya seguimos con el nivel porque tenemos aquí el segundo concursante, que es Iván, y él que nos va a cantar Unchained Melody. Pues vamos a ver. Oh, my love, my darling, I hunger for... Como ves, Ana, y supongo que ya estarás tomando nota, haciéndote tus anotaciones, y por último ya tenemos a Laura, que nos va a cantar... Pues deja la color de Rocío Jurado. Pues vamos a ver. A ver, que es que ahora no me sale nada, fíjate tú, qué casualidad. No valoras nada una caricia... Dejas que resbale por tu piel, solo se te escapa una sonrisa cuando tienes ganas de mujer. Bueno, Ana, aquí tenemos una pequeña demostración, hay muchísimo nivel. Mientras tú te piensas quién va a ser el ganador, aquí tenemos a uno más pequeñito. Él es Daniel, que ¿cuántos años tienes? 10. Que con 10 años ha llegado a la final del concurso infantil y, por supuesto, también nos va a demostrar cómo canta. Sí. Voy a cantar el clavel de Rocío Jurado. Muy bien, a ver cómo lo haces. Se ha puesto un poco nervioso. El clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuide yo como una loca, poniendo mi vida en él. Bueno, Ana, como ves, muchísimo nivel. Aquí en la final, tú ya supongo que te has hecho tu veredicto, después ya me lo cuentas y me dices quién ha sido el que más te ha gustado y ya veremos quién gana. Me han gustado todos, mucha suerte a todos en esa final, una auténtica fiesta, la que se va a vivir en la Plaza de Utrillas de Zaragoza.